Whoever takes this truck is gonna be super happy, guys. That's a Mickey Mouse one. Oh, Mr. P.I. Clusters in the house. Todo 100%. Mira. Let me get up. Guys, today's the day. We're gonna put a system on La Mamalona. Hey, boy. Look at this interior, guys. This interior looks sick. Got that boy little Elmo in here. Look at this. How do you feel riding inside this truck, Emma? Nice. Huh? It's nice. It's nice, huh? And after today, we're gonna be banking. Guys, if you're watching this video, let me tell you what. The giveaway ends this Sunday. This Sunday is the last day for you guys to enter. The giveaway is gonna be May 31st. I thought this month ended on the 29th, but I was wrong. It ends on the 31st, so that's gonna be the last day for you guys to enter. So make sure you go on the website and pick up some gear. We are out of stock of a lot of things, but we're gonna put some stuff back in stock by the time you guys are watching this video. Also, guys, we are gonna take 2 weeks before we do the giveaway live on Instagram, because they got some stuff going on over there at Tires R Us, and it's just gonna give us more time to ship out all the gear. So we're not gonna announce the winner till we have everything shipped out. So please be patient, guys. This Sunday it ends May 31st is the last day to enter, and then we're gonna take 2 weeks from that, which will be, let me tell you guys real quick. So it ends on May 31st, and then we're gonna take not the Saturday after it, but the Saturday after the following Saturday. So it's gonna be on June 13th when we are gonna announce the winner. We're gonna be going to Tires R Us, and we're gonna do a Instagram live there, and we're gonna announce the winner, guys. So there it is. La Mamalona. Let's go to HAD Kids. Alright, guys, so before we pull up to HAD Kids, we gotta stop. You already know, by McDonald's. Coffee time to wake up. It's early in the morning. Wanna sleep late, shipping out orders. And now we're here picking up some coffee time. Why take it so long? Hey guys, this sun is not playing. This is hot. That's a nice day. Yellow. Let me get two large iced coffee flavors. Vanilla with extra vanilla, please. Yeah, and then let me get two apple pie. Yeah, that's it. Or let me get you want a sausage burrito? Yeah. Let me get two of the number 7 sausage. Breakfast sausage burrito. You want two burritos? Yeah. That's it. Thank you. Oh yeah, that's what I call breakfast. The charger was unfortunately out the way, man. That thing stinks. I'm gonna take like a 30-minute break and then eat. Cause there goes Mr. Ham. Let's see where he wants to put the truck. This side. Listo, Ham? Okay. Yes, sir. Hell yeah. Let's get this thing started. Man, you couldn't bring no food, man. You hungry? I thought you already ate. I feel like I'm on that. You had an eight? Nah. I brought a burrito, you can eat it. Nah, I'm good. Vato, don't scratch it, vato. What the hell? No wonder they still radio so fast. You just took that motherfucker out. So what are we gonna be installing? Pioneer. Why is this one so short, wait? Foto KCD. Oh. You're so right. You're so right. Look at the little short radio. We have a microphone, pero por ahí te lo aventaron, no? Okay, wait. I think it's up here somewhere, no? ¿Quieres sacarlo eso, güey? Como quiera, he says he's gonna come back. That's so bad. He just left to go get food. But I can't have a microphone. I think they dropped it down. Aquí lo tienen por el... Hey, what? Oh, I don't know. Check it out, guys. This is a stereo. Flip out. Pioneer. I've been having kind of speakers. Two JL Audios. Tents. ¿Cómo se llaman? W3s or something? TW3s. All right, Ham, ¿ya le sacaste el S? ¿Tienes que poner el stereo on, guy? Give it away, vato. That's a Mickey Mouse one. Where did I stop P.I. Clusters? Oh, Mr. P.I. Clusters just showed up. Sorry, guys, I'm eating. A ver, nuevo. Mickey Mouse. Damn it, boy. Now, I can't wait to see it on and open. The best feeling, guys, of having a flip-out stereo is whenever it's coming down and going up. You know what I'm saying? Some robotics type stuff right there. There you go, Mr. P.I. Clusters. ¿Cómo andas? In the house. Quedamos chilling, ya sabe. ¿Ahí trae todo el jale o qué? Tenemos, traemos escondido, vean.
Corbina. Guys, this is a guy that hooked this truck up with a badass cluster. So if you guys need one, you guys make sure to hit him up. His Instagram page is PI Clusters. There it is. Tenemos este instrument cluster, son de los 2003, 2006. Y lo hicimos trabajar en 99, 2002. Con este no necesitas ningún plug en nada. Pero listo para nomás. Plug and play. Plug and play. Todo va a trabajar a la aguja del aceite, de la batería. Como si hay un adaptador que hacíamos antes, pero no trabajaban esos dos. O ahora nomás hicimos todo adentro. Lo reconstruimos todo, hicimos varias modificaciones y ya está listo. No tienen que hacer una modificación, nada. Nomás el cluster viene, pueden ver aquí. Va listo, solo lo ponemos y automáticamente va a trabajar todo. Todo, todo, 100%. Mira, todo 100%. Pueden ver la de la batería, ya luego está comenzando a trabajar. El aceite, la temperatura de transmisión, todo. El gear selector, este tablero, este cluster, le pusimos los píxeles que se vean blancos. Normalmente estos son verdes. Y originalmente son verdes. Verdes, sí. Es una pantalla que no se puede cambiar luz. Le podemos hacer como que haga un glow, pero pura noche nada más. La noche le podemos hacer que se vea rojo, azul, cualquier otro color. Okay. Pero el píxel en este lo logramos hacer blanco. Se ve bien blanco, más que con las agujas blancas como que me echa como sí. Que si fuera. Y aparte de eso, en este, siempre he dicho, nosotros hacemos el glow negro. La iluminación de atrás del mismo instrument cluster es la misma iluminación de las agujas, pero nosotros podemos hacer a que la aguja ilumine a cualquier color que la gente quiera. Agarrar un color azul atrás, las agujas blancas, un color LED blanco atrás, las agujas azul, las agujas rojas, y los colores no se van a mixear nunca, siempre. So, usted los hace custom a lo que el cliente pida. So, si él quiere azul atrás con la aguja roja, también se puede. Correcto, como okay. Este tiene el gauge face rojo, tenemos disponible en blanco, tenemos disponible en azul, stainless steel, aqua stainless steel. Es mucha diferencia que hay, que teníamos. Aparte, como les decía, vamos a comenzar a construir nuestro propio gauge faces. Vamos a hacer custom, le vamos a poder poner el logotipo que ellos quieran. Ah, como si yo quiero poner ahí Project Torque. Lo vamos a poder poner. Oh, es yeah. Algo nuevo que viene ya en futuro, ya muy pronto, ya unas cuantas semanas estamos cuando hablando. Lo haga, vamos a hacer un cluster para mi truck y le vamos a poner Project Torque, mamá. Ya de una vez, para ir. Ya estás en la lista. Ah, ok, ya está. Y otra cosa, no tengan miedo porque todo va a trabajar. Todo le va a trabajar. La inversión es muy buena. Como tú puedes ver lo que acabas de invertir aquí. Ajá. El dinero que invertiste. Y tú puedes decirle a las personas ahí cómo se ve en persona. Ajá. El trabajo. Como en por medio de cámara. En cámara se ve bien, pero ya en persona y en la noche. La diferencia. Ayer llegué mi esposa y miró y dijo, ay, güey. Luego. Bueno, loud. luego se ve la. So, para contactarlo usted, Instagram PI Clusters. En Instagram puede encontrar como PI Clusters. Y usted hace shipping para todo United States. Correctamente. Lo hacemos shipping para donde todo Estados Unidos. En Facebook lo pueden encontrar. No importa, me pueden marcar a mi número de teléfono. 832-332-3789. 3189. 3189, guys. So, ya check them out. He does top of line work. The gate cluster completed the whole look of the interior with the red stitching and everything. So, no solo Ford trabaja, no solo Chevy trabajamos. Hace Ford, Dodge, Ford. Todo tipo de vehículos, la mayoría de los vehículos lo podemos hacer a todos. ¿Qué es lo que tienen? Nada más que en algunos vehículos tienen que tener un poco de paciencia porque lleva más tiempo. Como en estos, como dice, la práctica hace el maestro, tenemos mucho tiempo haciéndolo, nos lleva varias horas hacerlo, mientras que una forma tenemos que figurar cómo lo vamos a hacer, ¿me entiendes? Pero sí lo podemos hacer. Okay. Sí lo podemos hacer a la mayoría de los vehículos. Lo único que tienen que tener paciencia y lo podemos hacer. Otra cosa que recuerden, aquí en Houston, vamos hasta su casa. Hasta su casa, su trabajo, están trabajando en lo que ustedes están trabajando, nosotros lo hacemos, están en su casa, ustedes pueden estar en la comunidad, en la comodidad de su casa. En la comodidad de su casa y lo hacemos ahí. Si la gente está allí haciendo una fiesta, usted llega, le hace el cluster. Hacemos. Vienen afuera del estado. En Chevrolet la mayoría nos andamos tardando una hora. Digamos como un 2003 o un 2002 que quieras hacer lo mismo, no nos tardamos mucho. Pero como si quieres este sí lleva mucho tiempo hacerlo. Para hacerlo. Sí, muchas horas. Y para instalarlo no es pedo, nomás se quita el beso que va afuera y tiene dos tornillos, ¿o cuatro tornillos son? Cuatro tornillos. Cuatro siete. Tornillos, saca uno, le quitas el plug y le pulgas el otro y lo metes y ya está. Ya está listo. So si están out of town y you think it's gonna be hard to install it, it's not really, so order it and he'll ship it to you. We give support. Also, if you buy the product from me, like anything, we can give it support over the phone. Okay. But it's hard to give support like somebody, hey, I want to buy the light somewhere
you tell me how to do it, it's gonna be hard, man. Like, so if they buy the cluster from you and you ship it out to them and they need support over the phone telling them how to do it, you will do it. Yes. Okay, so there you go, guys. Pretty simple and easy. Y ahorita vamos a tomar otros videos y otras fotos como queda. O ponerse en el Instagram. Sí, a ver, venga a ver cómo andamos aquí en Houston. Vamos a ver. Todo el setup que tiene, ya llegó el compa Chuy. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Tranquilo? Sí. Ahí está, esta es la oficina de PI Cluster. Ahí está, 832-332-3189. So aquí es de donde llegan las casas y aquí es el jale. Sumera, I'm gonna need some of this. Truck like this with merch. Nuestra oficina aquí, trabajamos desde que adentro, andamos todo listo. La mayoría andamos todo. O sea, ahí, ¿qué es lo que va a hacer, Pierre? Este, como alguna de las veces, este tipo de... Como es la Chevrolet, el negativo puede ir de un lado, el otro o al revés. La LED tiene nada más dos, negativo y positivo. Y en este es el único que a veces nos da un poco de problema para hacerlo, pero no es problema muy grande porque solo tiene un twist lag. Ok, so lo que está haciendo aquí es el switch de las luces. Le voy a poner red LEDs para que me cheque con el cluster. Ya lo tiene. Oh, ya lo tiene adentro la LED. Lo único que a veces no enciende cuando lo conectamos, solo tiene que quitar los wires y voltearlo del otro lado. Ya está. Algo fácil. Cool. A ver. Hay que probar, probando. Y he puesto el primero y no me encendió la luz. Pero aquí vamos a ponerlo de nuevo. Pero le di vuelta al twist lag y ahí está, ya encendió. Oh, damn it, boy. ¿Y todo eso también los manda out of town? Todo lo mandamos out of town. So usted lo único que pide para atrás es un core. Un core. Sí, si quieren la conversión de un 2003 tablero a una 99-2002, pedimos un core. Ok. Si no lo tienen, lo tienen que pagar el para que podamos seguir produciendo, ¿me entiendes? Sí, porque se le acaban ustedes. Se acaban y comprar más. Tenemos que seguir comprando, correcto. So you get a better deal send them the core that you took off your truck, or it had to be, if you want a 03 and up, it had to be a cluster. Okay. 03 and up. Okay. El que le mandan para atrás. Para que me manden para atrás. O me pueden mandar al de ellos para, como digo, para seguir produciendo, ¿me entiendes? Sí, para que no nos quedemos sin tablero, sí. Ya está, pero pues ahí está, guys. Ya está con LEDs. Oye, el AC switch también de una vez. Ese estaba fundido a la mitad. Sí. Este iba a pasar a agarrar este de aquí. Ajá. Ya tiene la luz ahí. Ajá. Pero fue la onda. Está bueno ahí. Está que no. Parece que lo tengo en la casa. ¿Sí? Esto es fácil de cambiarlo. Más solo lo cambias ahí. Pero ya saben. Gracias a, como sea, también a ti, gracias Freddy por darnos la oportunidad de comprar nuestro producto. Bueno, gracias a usted por hacer un producto así, porque está cabrón para encontrar que alguien que haga ese jale y que lo haga bien. Hay más gente también, pero no estamos compitiendo con nadie. Sí, ¿me entiendes? Aquí no es competencia con nadie, aquí es producir lo que nosotros hacemos. No tratamos de competir con nadie, como digo, competir con nadie o tratar de sentir mal a nadie con lo que hacemos. No, hacemos lo que hacemos, lo ponemos y el cliente contento. De eso se trata, de eso se trata, trabajar. Todos estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo de trabajar duro y hacer clientes felices Los giveaway winners, hacerlos felices también. Ellos van a llevar algo bonito de aquí y pues creo que el señor Freddy aquí, cuando hace unas trocas así, entre más compran, yo creo que él más invierte. Vale, Beto, sí, pues sí, claro. Así tiene que ser, porque no es nomás puro para acá, hay que también para allá, porque así está cabrón. Y nosotros creo que vamos a buenas ideas, vamos a hacer algo así, vamos a comenzar a hacer giveaway setup completo. So, también PI Cluster tiene camisas, ¿no? Sí. So, es lo que va a hacer en su page de Instagram. Cuando compren camisas va a ser como un giveaway de un cluster, va a escoger a alguien, algo así, ¿verdad? Ya, y va a ser casi, entre más compren, más vamos a dar, ¿me entiendes? Simón. Dos, tres setup completo, los switches, los instrument clusters, no importa el vehículo, ¿me entiendes? Okay. Vamos a comenzar a hacer más camisas, nuestros stickers, nuestro lanyard, cualquier cosa que compra y van a entrar. Ahí está, guys, so make sure you follow him on Instagram, PI Cluster, así como está aquí en la foto. En Facebook, en Instagram. Instagram. ¿YouTube ya tiene? ¿O ya tiene YouTube? Ahí está, ya está. Ya está en YouTube. Lo hemos abandonado un poco, pero ahí estamos. Ya está, y el número aquí está otra vez, guys, if you guys want to see it. 832-332-3189, and he ships all over the US, so check him out. Ahí está PI Clusters. Ahí estamos. Muchísimas gracias por ese jale que se aventó ahí. Yeah. Ahora sí van a quedar bien contentos. Como te digo, gracias a ti. Ahí estamos y saludos a todos. Ya saben, PI Clusters all over the world. Worldwide. A ver, guys, so here is the pricing for a cluster like this. I told them, let's go ahead and tell them so everybody knows how much to save up. Si comienza los precios en este de $650, si vas a meter uno de 2003 a 2002, el precio es $650, incluye el gauge bay, es el Escalade, el Super Sport puede ser, tenemos disponible blanco, rojo y azul, cualquier color del LED, las agujas glow, no incluye el lens, no incluye, son $120 más $75 de lens. Cord, okay. El lens,
$75 por 120 lentes y comienza de 650. So, si ellos le piden un así, igualito que el mío, y nomás lo quieren, no quieren que mandar nada, nomás nada, quieren que... Estamos hablando de 650 más 70, más 75 más 120. Okay. Más 120. Estamos hablando de... I'm not good at math. Casi $800. 812, 815 más o menos. Okay. Más el envío. Más el envío. Sí, correcto. Ahí está, guys. Mejor agarren el stainless steel. Aparte del stainless steel, es $80 más. Oh, okay. $80 más el stainless steel. Pero ahí estamos. So base price, $650. If you send them one bag, that's going to be the base price. If not, you're going to get a core chop of $75. And the lens is $120. So. Yes. Ahí está. And also we have the stainless steel. Stainless steel también. We have in blue, in aqua, and I think like charcoal color, something like that. Ya está. Yeah, it's $80. Okay. Yeah. Ahí está, guys. Hit them up. PL Cluster. Out. All right, guys. So Ham's getting down with the get down now. Installing in the system. A little harness real quick. All that. Put a professional grade. Chew already shopped for Project Torque merch. Today, tomorrow, the day after that, never too late. And then, guys, whoever shops after this giveaway is over, because we're going to keep doing giveaways. Whoever shops after the giveaway is over, your entries are going to go towards the next giveaway. So if you really want to cop a shirt, don't wait. You don't have to wait till I announce the next giveaway. You can buy it. And I'll just, like, it's going to end on the 31st, right, of this month. So orders from, what's next month? June? Orders from June. If you really want to cop a shirt or you want it for like a birthday present or whatever, you can still do so. And then whatever entry that Father's Day is coming up, so yeah. So if you wanna buy your dad something, the following giveaway will give you entries for that next giveaway. So you don't have to wait. If you have a special event going on and you want to get them some gear, you can still shop and we'll just honor those purchases. Cause there's gonna be another giveaway, guys. Make sure you got your dad a hat, a shirt, or a mask. Are you gonna be able to leave it on to where it'll just stay up? Yeah, it has a setting. Okay, because you know you can't be having it going up and down because it'll hit this. Este a lo mejor sí libra poquito. I mean, it's not that much in the way. No, but when you turn it on, it's gonna come up. Ya está quedando. Whoever wins this truck, I put the microphone up here for you, so you connect to your phone Bluetooth and you get a call. You can answer through the radio. And I put the USB cable here so you could charge your phone or connect your phone and use USB, but while charging your phone? Apple CarPlay. Damn it, boy. This thing all back in, installed, everything's wired up, Ham? Todavía falta el battery cable nomás. Oh, nomás falta el battery cable, guys. Ahí está the leather piece that goes in the back. Vamos a poner una mamada. Ese morro me fascina la vena de rancho. Como me fascina Bayo. Ya, ¿no? Se vaya. Ya se va a ir, ¿no? Ya, se acaba este. Ya el 31st. Y luego, we're gonna take 2 weeks to pick the winner. Don't announce the winner. En lo que mandamos todas las orders. I put all the names in the list. Luego, ya, we're gonna do like a meet over there in Tires R Us. Le caigan para allá. 22? 22, ya. ¿Ya? ¿Sí se mira como las fotos o no? Nah, in pictures it looks like more different, pero en person it looks better, bro. It looks better? Ahí está la mamalona. Till our last breath, every heartbeat. You know I'll come running. You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. Tell me.
doing none of that. But as you can see, everything is all blacked out, nice little cluster. Badass sound system, sunroof, wheels, HD front end. Whoever takes this truck is gonna be super happy, guys. I hope you guys are happy with it. And keep supporting Project Torque, and we'll keep giving away trucks. Nice trucks like this. One of the nicest ones I've done. Remember, guys, giveaway ends May 31st. So this Sunday is the last Sunday for you guys to win. And that's all I got to say, guys. Thanks for supporting the channel. Subscribe. See you on the next one.